Hola chicos, con el ojo en la safe ha llegado para contarles todo lo que sucede en el escenario competitivo de PUBG y hoy viajamos por las Américas para hablar sobre el clasificatorio del último chance para la PSS 6. Así que si quieres saber quiénes quedaron adentro y quiénes se fueron, ven conmigo. Pero antes de ir al programa de hoy, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones para no perderte nada del contenido de PUBG. El clasificatorio del último chance ya ha llegado a su final y ya sabemos cuáles son los equipos que completan la lista de finalistas para la PSS 6. Y recordemos que esta etapa se jugó con 8 equipos de Norteamérica, 8 equipos de Latinoamérica durante 2 días y 12 vuelos para definir los últimos 4 puestos de la clasificatoria. El primer día ha comenzado a 1000 para Sonics, que han conseguido 63 puntos y 2 victorias con 39 eliminaciones. En el lado latinoamericano, Nicestry y Synergy Esports terminaron en sexto y séptimo lugar respectivamente. Pero los equipos del norte de la línea del Ecuador llegaron con fuerza el segundo día. Dodge, Nontropic y Rumbles dieron de qué hablar. Dodge estuvo en el top 4 de los mejores clasificados en 4 de los 6 partidos jugados. En la actuación de los chicos fue tan buena que bajaron a los Sonics de la primera a la segunda posición, garantizando el primer lugar de la clasificación del último chance. Nontropic ganó los partidos 4 y 6 del segundo día, tomando el tercer lugar de la tabla general. El cuarto y último puesto se decidiría en el último partido, porque si hay algo que le gusta al público de PUBG es la emoción. Wildcards había quedado en el cuarto lugar con 79 puntos y The Rumbles quedó en el quinto con 71. Necesitaba sumar la diferencia si querían el puesto. Si la meta eran 8 puntos para Rumbles, ellos decidían doblar la apuesta con 16 puntos contra los 7 que logró Wildcards Gaming. Y con esto, los 4 equipos de las Américas que avanzaron a la clasificación del último chance y jugarán la gran final de la PSS 6 de las Américas son Dodge, Sonics, Nontropic y The Rumbles. El mejor equipo de América Latina fue Synergy, que ocupó el octavo lugar, y el mejor equipo brasilero estaba ubicado en la décima posición y fue Nicestry. Y recordando que la gran final de la PSS 6 de las Américas será en abril, entre los días 15 al 17 y del 22 al 24, con mucha emoción y un premio base de $250,000. Y con esto termina con el ojo en la safe, y no te olvides que acá consigues todo lo que sucede en el escenario competitivo de PUBG alrededor del mundo. Así que síguenos en las redes sociales para no perderte nada. ¡Chao y hasta la próxima!